Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Liberales, libertarios, aquí caminando bajo la lluvia. Tengo que usar la voz muy alta, por ahí se entiende que estoy gritando, pero no me queda otra porque me olvidé el micrófono. Bueno, aquí les muestro, día de lluvia, se va preparando el invierno y nosotros aquí. No queda nada, gente, no queda nada. Todos los medios ensobrados que ya se descubrió, incluso lo dijo Esmeralda Mitre. Ustedes no tienen ni idea, sí que tienen idea, de lo que son 50 millones de dólares. O sea, ¿de dónde sacó Larreta y sus socios en esta jugada para meterle 50 millones de dólares a La Nación Más para convertir un diario también en un canal de televisión? Hay que tener esas monedas, ¿eh? Y ahora que ella lo cuenta, a veces se habla y a veces no se habla, o se le dice que está loca, o sea, cualquiera. Se lo contó su padre y se lo contó al único de los hermanos. ¿Por qué lo cuenta ella? Siendo socia accionista, si no me equivoco, en una quinta parte. Eso sería el 20% sobre una sociedad de 100%. Entonces, si lo dice, por algo es. Para mí hay un gran gato encerrado en toda esta cuestión. Que nos mira, a veces tengo que ver por dónde camino, porque estoy acá cruzando, como verán, un cerco donde ponen a los animales aquí en esto que todavía es otoño, mientras esperamos la gran copa del mundo que se va a desarrollar prontamente aquí en Zulden, copa del mundo de esquí. Bueno, ese es mi trabajo a partir de mañana ya. Se empieza con la preparación y el entrenamiento de los competidores y la semana que viene es la gran apertura del campeonato del mundo. Alto curro esta gente, ¿eh? Altas monedas se mueven en ese ámbito. Bueno, y mucho más les aseguro que las que ligó La Nación Más, pero bueno, acá es industria privada porque esto no es del Estado. Así que nada, qué contarles, que estoy muy contento. No queda nada, cometimos aciertos, cometimos errores. A ver, seguramente haya muchas cosas que criticar del propio espacio de Libertad Avanza, un espacio donde existe la libertad, entonces la gente puede opinar, decir cosas, y no todos tienen que actuar como manada, ¿sí?, de ovejas que es llevada de aquí para allá. Pero bueno, se espera que haya una cierta mayor alineación o uniformidad en un montón de cosas, porque bueno, tiene su lógica, ¿sí? Así que bueno, es eso. No sé qué tal va a salir este video, porque hay mucho viento y por más que intente hablar con el viento que hay, no sé qué tanto va a salir el cambio. Lo único que decirles, una gran alegría, una gran felicidad. Busquen la información sobre Esmeralda Mitre y cómo se sostuvo La Nación Más en todo este tiempo y toda esta campaña alevosa, agresiva, encubierta que realizaron los medios de comunicación pauteros, ¿sí?, que reciben mucha pauta del Estado. Para quien no lo entiende, de otros países quizás, ¿a qué se refiere? Esto es la pauta oficial, lo que paga el Estado para mantener estos servicios de información corruptos que no dejan de ser otra cosa que propaganda. Propaganda estatal de todos estos grupos mercenarios. Bueno, gracias, gente, por estar aquí en esto que es La Libertad Avanza por el Mundo.